Hello, guys. Good evening to all of you and welcome back. How are you doing, guys? Chicos, ¿están por ahí? Good evening, Miss. Good evening. Nice to see all of you already in. That is very good, actually. We don't have to wait a long time to be hearing all of you, right? How was your day, guys? Tell me, how was your day in your jobs, in your university? In your house, how was it? Tell me. Perdón, chicos. Estaba apagando el ventilador porque se escucha horrible porque aquí está haciendo un gran calor. Y ahí me disculpan por el hoy sí andando tan formal, pero tuve unos problemitas por ahí, ¿verdad? How are you guys? Thank you. ¿Cómo le fue en el trabajo? Cuéntenme. Very tired. Tired, hard. Más que ando enfermo. What do you have? ¿Qué tenés? Creo que es gripe, pero me ha caído un dolor de cuerpo. Flu. También. Gripe, flu. Se lo voy a poner acá. Flu. Siempre les pongo en el chat el vocabulario para que lo vayan anotando. New vocabulary. Gripe puede ser flu. Okay. Dolor de cuerpo. Body pain. Si te duele todo el cuerpo, sí es body pain. Okay, no, está bien, tranqui. Thank you for letting me know. Well, guys, I'm going to start right now the class because, as you may know, we have to get two sections for this week, and we only have tomorrow and Thursday to do that. So I'm going to go ahead because today we have a very tired class, being honest with you guys. Can someone let me know when you can see already the presentation, please? Yes, miss. Perfect, thank you so much. Well, guys, welcome back. As I was telling you, today is Tuesday, right? Yeah, Tuesday. And it's our second day together. It's so nice to be seeing all of you here. Chicos, tengo 16 personitas, de las cuales solo creo que dos me reportaron la cámara. Así que, por favor, les pido que me ayuden encendiendo la cámara en este momento. Por favor, aquí me falta Glendita, me falta Stephanie. No, ella me dijo. Perdón, Miss, no me había fijado. Thank you. Okay, guys, well, I'm going to start very quickly and... Who can help me reading the topics that we have for today? ¿Quién me ayuda leyendo el tema que es para hoy? Bueno, los temas. Okay, yeah. Perfect. Okay, questions. We'd be going to holiday, vocabulary, and pronunciation. Thank you so much. Thank you, Katy. Katy, right? You told me Katy yesterday. Yes, perfect. Ya, chicos, me voy a acordar. Bien, chicos, eso es lo que vamos a ver el día de hoy en la clase. Vamos a ver tres temas relativamente. Sé que se ve como que es súper tedioso, pero ya van a ver que va a ser súper fácil. Ojalá que terminemos rápido para poder hacer un juego al final de la clase, ¿sí? Ahora voy a pasar rápidamente y quiero pedirle, por favor, a María Magdalena, ¿me ayudas leyendo, por favor, la agenda que tenemos hoy? Number one, pronunciation. Number two, vocabulary point. Number three, grammar point. Number four, practice time. Thank you so much. Bien, chicos, esos son los cuatro temas que tenemos para el día de hoy, ¿verdad? O los cuatro puntos que vamos a tratar. Entonces voy a comenzar con el primer punto, which is pronunciation point. En la plataforma, chicos, van a ver una parte que aparece como lo que sería... A reduction of going to. There is a pose that we have to listen and practice, and we have to notice a reduction of, in this case, going to. Chicos, cuando lo estamos hablando muchas veces, y es lo que estábamos hablando ayer con ustedes, no sé si recuerdan de que algunos de ustedes me decían, teacher, pero yo tengo un amigo que me está explicando que se dice de esta manera también. Acá tenemos una variación de cómo podemos mencionar el going to. ¿Por qué? Porque por cuestiones no gramaticales, sino que así como nosotros en español a veces utilizamos en lugar del tú, usamos el vos. Así en inglés también existen diferentes tipos que utilizan para llamarlo de alguna manera inglés callejero.
que es el inglés que en algún punto todos esperamos llegar a manejar porque queremos viajar, porque queremos estar allá y viceversa, o hablar con personas nativas. Entonces, en este caso, chicos, quiero que por favor dos de ustedes me levanten la manita ahorita para poder leerme estos ejemplos. Two of you. Herbert, thank you. Oscar, perfect, Oscar. Bien, Herbert, read these two, please, the first two, and Oscar is going to read the next ones. Go ahead. Are you going to have a party? No, I am going to go out with a friend. Thank you so much. Oscar Alexander, let's go with the next ones. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. Cafe, very good. Bien, chicos, si pueden observar acá, lo estamos diciendo normal como nosotros ya lo conocemos, ¿verdad? Yes? However, in this case, we can make a reduction or a little change, I would call it. And we don't use going to, we use a contraction that is called gonna. Repeat, guys, gonna. 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 How can we use gonna, guys? Gonna lo vamos a utilizar para sustituir going to, literalmente. Eso sustituye going to. Entonces, are you going? You have a party. Are you going to have a party? No, I'm gonna go out with a friend. Are you gonna take a shower in the night? Yes, I'm gonna take a shower. Bien, chicos, se los estoy escribiendo. Primera regla que tenemos que tomar cuando les está hablando de esta reducción. La reducción no la vamos a escribir. No es correcto escribir gonna. Esto por eso se llama punto de pronunciación, porque en la pronunciación sí se va a hacer la contracción. Sin embargo, en la escritura nosotros lo vamos a escribir normalmente como está aquí. ¿Por qué se los puse así? Para que ustedes vieran la diferencia, solo para que la noten. Pero en la escritura no lo vamos a cambiar. Podemos decir, are you gonna have a party? No. I'm gonna go out with a friend. Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're gonna go to Nicky's Cafe. Lo podemos hacer así. ¿Y por qué les estamos dando este punto? Porque ustedes muchas veces van a escuchar gonna más que going to, porque es la contracción que ellos utilizan. Yo les recomiendo que no lo escriban así, que ustedes escriban going to, y si ya lo pronuncian, pronúncienlo como gonna si se sienten tranquilos con eso. Pero si ustedes lo quieren seguir pronunciando como going to, totally fine, guys. No hay ningún problema. ¿Ok? ¿Preguntas con esto, chicos? Con este punto de reducción, por decirlo así. No, entiendo, Miss, perdón, que el gonna solamente es para pronunciation. Sí, únicamente. Okay. En la escritura tú vas a escribir exactamente igual. Yo les escribí aquí porque quería que vieran como en qué se pone, ¿verdad? O en qué lo sustituye. Pero ustedes lo escriben igual y lo pronuncian diferente. Ok, thank you. You're welcome. But, si quieren, como les digo, no es una obligación que tienen que decirlo así. Si quieren decirlo going to, it's up to you. ¿Ok? ¿Otra pregunta, chicos? Oscar, no sé si tenías preguntas. Yo vi que me habías tratado de mover la mano. No, teacher. Ok, perfect. Guys, any question? ¿Estamos claros? Stephanie, sí. Dime. Ok. ¿Claro, chicos? Dime, Stephanie. Pregunta. Gonna se puede utilizar para cualquier pronombre. Sería pronombre, ¿verdad? Cuando es masculino, femenino o solo a una persona. Yes, very good question. No hay ningún problema. Acuérdense que going to lo utilizamos para todo. Going to se va para femenino, masculino, singular, plural. No hay ningún problema. Es lo mismo porque está sustituyendo going to.
Entonces, gonna igual lo puedes utilizar para él, ella, nosotros, vosotros, cosas y demás, para lo que querrás. Siempre es igual. Thank you. You're welcome. Chicos, ¿preguntas? Clear? Clear. No question. Thank you. Thank you, Catherine, for answering. Ok, chicos, bien. Si no tienen preguntas, este fue el primer tema de ahora. Ya ven, les dije, es súper fácil, ¿verdad? En menos de 10 minutos. Ahora vamos a pasar a un punto de vocabulario. Ayer, chicos, ¿qué vocabulario aprendimos? Quiero que me recuerden. Quiero ver si pusieron atención. About the ordinal numbers. The ordinal numbers, very good. You remember that you were telling me yesterday regarding anniversaries, birthday parties. You remember those things? Yes. Yes? That's what we are going to do today. Today you're going to learn vocabulary regarding holidays in United States, okay? Vamos a aprender el día de hoy algunas festividades que son exactamente de los gringos, literalmente en Estados Unidos. That is the topic for today. Right now, I want to hear, let me see, Riquelme, can you help me reading the names of the holidays, please? Okay, New Year's Day, Valentine's Day, Independence Day, Halloween, Thanksgiving, Christmas. Very good. Permítanme, chicos, un segundo que sus compañeros están reportando algo que no se podían. Ok. Very good. Chicos, ahora quiero que, por favor, abran el micrófono todos y me ayuden repitiendo lo siguiente, ¿sí? Let's go. New Year's Day. New Year's Day. New Year's Day. January 1st. New Year's Day. January 1st. Very good. Valentine's Day. Valentine's Day. February 14th. Independence Day. Independence Day. July 4th. Halloween. October 31st. Thanksgiving. Fourth Thursday in November. Christmas. December 25th. Thank you. Bien, chicos, ahora ya podemos apagar el micrófono. Estas son algunas de las celebraciones. Sí, dime, ¿quién me habló? ¿Glenda? Yo, ¿puede repetir 30 cómo se pronuncia? ¿El 31 o 30? Sí. ¿30? 30th. ¿Cómo? 30th. 30th es el 30. Okay. Si sería el 31, 31st. 31st. Ese es 31. Ok, thank you. You're welcome. Bien, chicos. Ahora, estas son algunas de las festividades que nosotros conocemos que hay en Estados Unidos. New Year's Day, chicos, año nuevo, ¿verdad? Ya sabemos que los gringos por lo general hacen fiesta de año nuevo. No sé si ustedes ya sabían eso. En su cultura, el año nuevo es como, wow, súper importante. No es como el año chino, pero sí hacen una gran fiesta loca, con drinks and everything, right? Eso sí es el primero de enero. Valentine's Day. Valentine's Day, chicos, por lo general es el 14 de febrero, igual para nosotros. Pero últimamente en Estados Unidos lo celebran el segundo domingo de febrero. Entonces a veces cae el 14 o a veces cae el segundo domingo de febrero. It might be whatever of it. Independence or Independence Day cae el 4 de julio. Que eso es para ellos, que igual ya saben que ellos hacen una mega celebración.
Halloween, que ya sabemos que ellos lo celebran mucho, el 31 de octubre. Thanksgiving, que es el Día de Acción de Gracias, que eso yo acá creo que casi nadie lo celebra, solo lo celebran allá. Eso se hace el cuarto jueves de noviembre. Casi siempre les cae on the 26th or 27th. That is like the date, most of the times. And they have Christmas, but they celebrate Christmas on the day, on the 25th. They don't celebrate the famous Nochebuena. They don't celebrate that most of the times. Ellos celebran literalmente el día de Navidad. Chicos, ahora quiero que por favor abran su micrófono y me digan algunas otras celebraciones que ustedes crean que los gringos tienen que nos faltan acá. Mother's Day. Mother's Day, very good. Father's Day. El día de los inocentes. Wait, chicos, ven, abramos el micrófono, abramos la manita. April Fools, very good. Miguel. Father's Day. Father's Day or Mother's Day? No, el día del padre. Father. Father's Day. Very good. ¿Qué otro, chicos? Miss Day. ¿Cuál? Miss Day. O oh, Teacher's Day. Ah, Teacher's Day. El Teacher's Day. Yeah, my day, right? Espero regalos, chicos, para ese día. Riquelme. And Pascua. Easter, very good. Ellos celebran Pascua súper diferente. Easter, what else, guys? Ah, el día de las Torres Gemelas. De, oh my gosh, es el día del 9-11, se le llama. El 9-11. O oh, el día de, es un commemoration day. ¿Qué otro, chicos? ¿Cómo se le dice, chicos, al día que va después de Thanksgiving? En Estados Unidos. Es el día del shopping más grande del año. Black Friday. Very good. Black Friday. Chicos, ¿cómo se le dice, cómo se le llama para nosotros la semana que acaba de pasar, que fue de vacaciones? Semana Santa. Semana Santa. Holy Week. Very good. ¿Qué otra cosa creen que celebran ellos que nosotros no celebramos? Ellos todos celebran. Hasta su independencia, ellos todavía la celebran y nosotros tuvimos 3 años sin celebrar independencia por ellos. Sí, de hecho, chicos, para ellos la cultura es tan fuerte como no se imaginan. El Veterans Day, very good. La cultura de ellos es tan fuerte, chicos. También aparte del Veterans Day está uno que el es Soldier el día de Martin. Day. Ahorita te lo pongo. El día de Martin Luther King Day. Es un día de conmemoración allá. ¿Me dijiste el Summer Day? Soldier Day. Oh, el Soldier. Es el Veterans. ¿El día soldado? Sí, los veteranos. Para ellos los veteranos incluye todo. Ya les voy a explicar cada una de ellas. Otra, quiero ver, ¿qué más celebran? ¿El día de los inocentes? April Fools. ¿Sí? ¿El día de la marmota? El día de la marmota. No sé cómo se dice, permíteme, lo voy a buscar ahorita. Porque en eso sí me ponchaste. Pero ¿verdad que es como una celebración importante para ellos o solo para algunos estados? Para algunos estados. Para algunos estados está el Día del Patito, de hecho. Que ellos celebran el patito. Hay unos estados que celebran el Día de la Marmota. Depende de la zona. Día de la Marmota. Quiero ver. Es el 2. El Groundhog Day. El Groundhog Day. Very good. Chicos, el día de St. Patrick's, very good. St. Patrick's Day. St. Patrick's Day. El día de San Patricio. Chicos, otra celebración importante que tienen, antes que se me vaya a olvidar, los gringos por lo general, quiero ver, tienen Easter, ya se me olvidó la que les iba a decir, chicos, se lo juro. Mother's Day, April Fool's, Father's Day. ¿El día de los presidentes? El President's Day, very good. Year's New. Chicos, ellos celebran el día del sombrero. Esa era la que les iba a decir. What? Imagínense, ellos celebran el día del sombrero, the hat day. Les voy a explicar cada una de ellas, so you have to be ready to get information, okay? Mother's Day is the same as here, día de las madres. Ellos cuando lo celebran, el segundo domingo
de May. El segundo domingo de mayo, ellos lo celebran. April Fool's es Día de los Inocentes, chicos. Día de los Inocentes. Esto por lo general lo celebran el 2 de abril. They have also Father's Day, which is the second Sunday of June. En junio es el Día del Padre, ¿verdad? Teacher's Day, igual, se celebra creo que sábado. Ellos no tienen una fecha, sino que creo que es el segundo sábado. El Día del Maestro. Easter es la Pascua, chicos. How they celebrate Pascua, the Easter, they collect eggs para simbolizar de que la primavera ha llegado. Y eso, entonces andan colectando los huevitos de Pascua famoso, ¿verdad? Nada que ver con la Pascua de nosotros. El día de Commemoration Day, que es el 9-11. ¿Alguien sabe del ataque de las Torres Gemelas? ¿Alguien ha escuchado de eso? ¿Qué pasó? Creo que todos, y nos quitaron la independencia, nosotros no se recuerdan. Yo no existía en esa época todavía. A nosotros nos quitaron la independencia, porque Estados Unidos tuvo ese ataque, nosotros tuvimos que no celebrar la independencia. ¿Qué comentario más fuerte el de la Miss? Me acaba de hacer sentir viejo. Sí, yo creo, ¿en qué año fueron las Torres Gemelas? ¿En el 2000 qué? 2001. 2011. Uno. ¿Cómo? 2011. En el 11. Ah, pues me ya estás existía. Confundiendo, Miguel. Perdón, me fui años atrás. Sorry. Torres Gemelas, quiero ver. Yo creo que te fuiste a los terremotos. Ay, sí, los confundí con los terremotos, perdón. Mi hamster no corre bien. El atentado de las Torres Gemelas. En el 2001. El 11 de septiembre del 2001. September 11, 2001. No existía todavía. Pero dudaste, Miguel. Ay, sorry, no tenía el dato a la mano. You know, yo no existía en ese entonces. Yo soy del 2002. Así que yo no sé mucho. No se perdió. No se perdió de mucho. No me perdí de mucho. No, de hecho, les voy a contar rapidito. Yo fui el año pasado a Nueva York. Y fui a la parte del atentado y todo. Entonces ellos te regalan un gran paquete así, te lo juro, y es regalado. Y tiene toda la información. Y tiene las fotos en vivo de los cuerpos destrozados y de los sesos, así, de la gente que lograron encontrar. Y están cabal las dos cascadas. Y tiene las cascadas todas los nombres de las personas. So it's pretty good. Hasta ahí aprendí medio de las Torres Gemelas. No me acordaba. Videos no he visto cuando la gente se tira de arriba. Sí, bien feo. Ugh, anyways. Los documentales de las últimas llamadas que hacían, cómo se fueron despidiendo. También la película que le dedicaron al avión que se fue a estrellar allá por el Pentágono. Que era por la gente, por los mismos, estadounidenses, que no se estrelló directamente en el Pentágono. Correcto, yes, guys. Bueno, ya pasamos ahorita a la parte histórica de la clase. So, the 9-11, así le dicen, es un commemoration day, que es el día del atentado de las Torres Gemelas, que ellos de hecho sí hacen como todo un evento, ¿verdad? Black Friday, chicos, el viernes negro, ¿qué hacemos en Black Friday? Cuéntenme. Compra, venta. Compra, ¿verdad? Halloween. Comprar lo que ya está al mismo precio, pero con papel diferente. ¿Quién me dijo que era su día favorito? ¿Margarita? No. No, es día de compras, pero no. Ese día no salgo a la tienda. It's terrible, right, guys? It's terrible. Miguel, dime. No, que yo fui el que le dije, mi día favorito. Ah. Hay varias cosas en descuento, más en la comida. Ay, fíjense que yo no salgo para ese día porque me da una ansiedad, chicos. Se lo juro. En tu mente, Miguel, hay descuentos. Very good. Well, guys, later we have Holy Week, which is Semana Santa. Veterans Day, que es el día del soldado o de todas las personas que han trabajado para algún servicio de Estados Unidos. En esto incluye gente de la milicia, soldados, gente que falleció en alguna guerra, no necesariamente como soldados, sino que, por ejemplo, si hay doctores que estaban trabajando y dando su servicio y fallecen en la guerra, por ejemplo, de Vietnam, ellos son veteranos. Entonces, todas las personas que ya están retiradas y que se les conmemora son veteranos. Entonces, no solamente el día del soldado, sino que es el Día del Veterano, Veterans Day. Also, they have Martin Luther King Day, que es el día de conmemoración de Martin Luther King. Ya saben quién fue Martin Luther King,
que fue alguien que impulsó mucho la paz. Fue alguien que impulsó la paz y, si no me equivoco, fue una persona de color que trató de hacer muchos cambios en el estilo de vida de la, bueno, en la aceptación y obviar un poquito el racismo de la época. So, Martin Luther King es un ícono estadounidense y siempre van a escuchar esa celebración. St. Patrick's Day es el día de San Patricio. Igual lo celebran allá heavy. El día del President's Day casi no se celebra, pero existe. No es como aquí, ¿verdad? Que juelas en gran relajo. Y el Miss, Hot Day es el día del sombrero. Dime. Con eso de que acaba de decir la palabra esa, heavy. Heavy. Tiene mucho significado, ¿va? Yes. Heavy es literalmente pesado, pero a veces la interpretamos de diferentes maneras. Yes. Cuando usted lo pronunció, ¿qué quiso decir? O sea, grande. Heavy, como grande, como vistoso, como impactante. Es que yo tengo un amigo que dice, ¡ey, qué heavy eso! ¡Ey, qué heavy aquello! Y entonces yo le digo, ¿qué me quiere decir? Heavy, él solo heavy, porque él lo ocupa como el rockero. Ah, heavy, es que está el heavy metal, que es el basado en el rock pesado, ¿verdad? Ajá. Yeah. Well, guys. Right now, what are we going to do as a first activity? I want you to please go ahead and choose one holiday, one holiday, whatever you want, and you're going to give me an example in the chat. En el chat me van a escribir un ejemplo utilizando una festividad, utilizando el going to. Como pregunta, como negativa, como afirmativa, como lo que ustedes quieran, en el chat de Zoom. La festividad que ustedes quieran. Tienen 2 minutos para hacer la actividad. You have 2 minutes. Y se lo voy a contar, chicos. ¿Se entiende la actividad, chicos? Yes. Okay. ¿Lo puedes repetir, por favor? Van a seleccionar una celebración de las que tenemos acá y que acabamos de ver. Y me van a hacer un ejemplo utilizando el going to. Por ejemplo, así. Valentine's Day is going to be on February 14. I'm going to invite my wife to a special restaurant. Pueden ser ejemplos así. Y me lo van a poner aquí en el chat de Zoom. Tienen 2 minutos. Ivania, I'm going to celebrate Holy Week. Very good, Ivania. Good job. Chicos, de verdad, disculpen, hoy sí ando desarreglada y me van a disculpar el sonido del ventilador, pero si no me voy a terminar de asar, me voy a deshidratar, me voy a quedar sin celebrar la otra clase, sin dar otra clase. I'm going to go to the restaurant with my mom to celebrate Mother's Day. Andrea Marcela, very good job. Are you going to eat meat in Holy Week? Very good, Saul. No me los pongan en privado, chicos. Pónganlos para que todos los tengan. Así les sirven los ejemplos. I'm going to celebrate Father's Day. Very good. I'm going to celebrate Holy Week. Very good. I'm going to go. ¿Sería, Glendita? To a party in New Year's Day. Are you going to celebrate Halloween? Halloween se le dice únicamente Halloween, no día de Halloween, okay, Ricalmi? Solo con Halloween, de Halloween. It's very good. I am going to celebrate Thanksgiving, okay? Me faltan, chicos, me faltan todavía un par de chicos. I'm gonna go to the shopping. I'm gonna go shopping in Black Friday, sería, okay? No se les olvide que al final le tenemos que agregar el verbo. I'm going to go to a party in New Year's Day. New Year's Day is going to be on January 1st. I'm going to invite my best friend. Very good. I am going to celebrate Mother's Day in Soyapango. Very good, guys.
Bien, chicos, ¿tenemos dudas con las fechas y las festividades? ¿O está claro? ¿Dudas? Díganme, chicos. Yes, teacher, tengo dudas. No, teacher, it's fine. Clear. No. Creo que nos faltó el día suyo, dice usted. ¿Cuál? El día del niño. Ah, el día del niño. No lo celebran allá. No lo celebran. ¿Cuál? Ellos celebran el día del niño como en Easter. Para ellos Easter es el día del niño porque ese día le dan las cosas. Creo que existe un Children's Day, pero ajá. No es como tan fuerte. Chicos, ¿preguntas? ¿No? Yes, teacher, no, teacher. No se me duerman, chicos. Ya le voy a poner un clip de Shrek. Tranquilos. ¿No, dudas? ¿Nadie? No, miss. Thank you. Gracias por contestar, niñas. Gracias. Bien. Voy a proceder. Christmas is going to be December 21st. I'm going to give a gift to my friend. Very good. Bien, chicos. Y ahora vamos a pasar al último punto, que es el punto de gramática. WH questions with be going to. El punto gramatical de hoy, chicos, son las preguntas WH con going to. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Tenemos esta conversación. Ustedes ya saben qué son las WH, las preguntas. Ya saben cómo identificarlas. Entonces, voy a pedir a algunos de ustedes que me ayuden leyendo esta conversación. La vamos a leer unas 3 o 4 veces para que quiera escuchar las vocecitas. And later on, we are going to do an activity, okay? So, right now, I want to hear, let me see who. I want to hear Margarita and I want to hear Damaris. Damaris, you're going to be Mona, and Margarita, you're going to be Tyler. Go ahead, girls. Damaris, I can hear you. So, Tyler, are you going to any time special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? What are you going to do? No sé cómo se pronuncia ahí. Lagunas. Lagunas. Is her favorite restaurant? She's gonna to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go dance. So like fun. We'll have a good Valentine's Day. Thanks, you too. Very good, girls. Cups for you. Girls, repeat after me. Valentine's. Valentine. Valentine's Day. Valentine's Day. Very good. Thank you, girls. Now, I want to hear Oscar. And I want to hear, let me see. Glenda, Lisette. Okay, miss. Lisette, you're Mona, and Tyler, you are Oscar, of course. Okay. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend up for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks, you too. Clap for you. Super bien, chicos. Y muy buena fluidez la que tienen ya. Me gusta, me agrada. Very good job. Ahora quiero escuchar a Andrea Marcela. And I want to hear Ivania. Oh, okay, Noe wants to try. Okay, Ivania, tú lo vas a hacer después, porque quiero escuchar a Noe. Noe no lo he escuchado. Andrea y Noe, let's go, guys. Solo una pregunta. Yo soy Mona y él es Tyler. Yes. Okay. Yes. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? No, I can hear you.
Entonces sería Tyler. Yes. Okay. Yeah. I am going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas is her favorite restaurant. Oh, she is going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I am not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, dance. Sorry. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks, you too. Good, guys, very good. Noe, repeat after me, please. Dinner. Noe? Dinner. 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 Valentine's. Valentine. Restaurant. Restaurant. Dance. Dance. Very good. Thank you, guys. Now, Ivania, I want your help with something. Quiero que por favor me digas dónde identificas preguntas de WH. Okay, for example, in Mona, in the when she says oh really, where are you gonna go? Where are you gonna go? Very good. Another one. And Tyler, when he said what are you gonna do? What are you going to do? Very good. Any other one? Let me see. Only that. How about you? How about you? Yes, it's another WH question. Yes, it's valid. Thank you. Thank you, Ivania. Now I want Lisette. You tell me, Lisette or Jessica? I don't remember. Jessica. Jessica, okay, Jessica, sorry. Jessica, I want you to tell me if you can see any negative statement using going to. Negative. Mona, well, I am not going to go to restaurant. Very good. Any other one? Let's see. No, right? No. Very good, Jessica. And now I want, let me see. Oscar, please tell me all the affirmative sentences using going to that you see here. Okay. Affirmative, not questions. Yeah. Tyler. Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Okay. What other one? And Mona, she's going to like that. She's going to like that. Very good. Any other? Mona, I'm going to go to a dance. Very good. Any other one? No. Very good, Oscar. Good job. And now to finish, Margarita, can you see here any question using the WH? Oh, sorry, not using the WH. Any question using going to? I can hear you. Margarita, no te puedo escuchar. Sería en Mona. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Very good job. Thank you, Margarita. Very good. Bien, chicos.
entendemos la identificación que acabamos de hacer de, esta conversación, ¿verdad? Esto se llama descomponer la conversación y porque nos ayuda a que veamos que ayer sí aprendimos a identificar cada una de ellas. So, very good job. So, guys, the topic for today is are the WH questions using going to. Can I erase this? ¿Lo puedo borrar? Yes. Perfect. Okay. Entonces voy a pasar rápidamente a explicarles el punto gramatical. Bien. Las WH questions, chicos, quiero que me digan, por favor, cuáles son. ¿Cuáles son las WH questions? Ejemplos. What? What? Where? 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 Why? Why? When? When? Who? Who? Who's? 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 Which other? Which? Which? Le falta una. Who? No empieza con WH. ¿Cuál? How. How. Who? Very good. Oh. How. How. Any other one? No, right? No. Yes. Entonces, chicos, esas son las preguntas de WH. Ustedes ya saben lo que significa. Y esto es para crearlas utilizando el going to. Quiero ahorita que, por favor, me levanten la mano las personitas que quieran participar. Hoy no lo voy a hacer dedocráticamente. Catherine, perfect. Catherine, help me please reading these first examples. Los de este lado. Solo eso. Sí, okay. Todos estos. Okay, what are you doing? Perdón, what are you going to do for Valentine's Day? I'm going to go to a dance. I'm not going to go to a restaurant. Where are you going to go? We're going to go to Lagunas. We're not going to stay home. Thank you, Catherine. Thank you so much. Herbert, sorry. Help me reading this first one, these second ones in this case. How are you going to get here? We're going to drive. Mm-hmm. We're not going to take a bus. Girls going to tea here, dear. My friends are going to be there. My there. Sister is there, there, there. Very My good. My sister Thank is going to be there, there. Very good. Chicos, ¿entendemos las preguntas? Quiero saber si entienden las preguntas. Sí. ¿Sí? Okay, sí. Perfect. ¿Cuál es la formulita, chicos? WH word plus verb to be plus object plus going to plus verb plus complement. Se forma por una WH, una palabra con WH que puede ser what, when, where, whose, who y todo eso. Luego la formamos con verb to be plus the subject plus going to, que ya sabemos que es nuestro auxiliar. Luego utilizamos el verbo y luego el complemento. Formulita fácil, ¿verdad? ¿Ayer se acuerdan que vimos esta fórmula? ¿Sí se recuerdan? Yes. Perfect. So it's going yes. to be easy for you. Now, I'm going to write here very quickly another example. ¿Quién me puede decir ahorita un ejemplo de una WH? Me. Yeah. Where are you going to go? Where are you going to go? Very good. Very good. Where, ¿qué sería, chicos? En la oración. ¿Dónde? La W. WH. Are, ¿qué significa? Verb to be. Verb to be. Going, are you? El subject. Subject. Going to? Funciona como going the, to, right? Going to. Go, ¿qué sería en este caso? Auxiliar. Verbo. El verbo. Verbo. Forman. ¿Cuál es el auxiliar en esta oración, chicos? Going to. Going to, very good.
Y acá en este caso no hay complemento, ¿ok? Porque la oración tiene sentido por sí misma. Cuando las oraciones tienen sentido por sí mismas, son como en español. Si no hay un objeto que lo necesite, las oraciones se pueden ir así. Entonces no se necesita un complemento porque tiene sentido por sí solo. Very good. Where are you going to go? ¿Quién me da otro ejemplo, chicos? Otro ejemplo. For example, we could say, what are you going to do for Holy Week? Okay, very good. What are you going to do for Holy Week? Very good. What are you going to do for Holy Week? Seguimos la misma estructura. ¿Y cómo contestamos? ¿Cómo se contestaría una de esas preguntas, Saúl? ¿Cómo podría, me podrías contestar? What are you going to do on for Holy Week? I'm going to do in my house. You're going to be in your house. Very good. Yes, you got it. You're going to be in your house. Vas a quedarte en tu casa. Very good. Ahora, chicos, para saber qué entendieron, les voy a tirar un par de preguntitas. Ivania, what are you going to eat for dinner? For dinner, I'm going to eat pupusas. Very good. Glenda. Glenda, where are you going to go tomorrow? In my house. Give me the answer. Where are you going to go tomorrow? ¿Quién le puede ayudar, chicos? I am going to go at the beach. I am going to go to the beach. Very good, María Mercedes. Thank you. I am going to go to the beach. Si quisiéramos decir que no vamos entonces, a salir. Entonces, ¿puedo decir I am going to go visit my parents? Very good. I'm going to go to visit my parents. Very good. You got it. Si quisiéramos decir, no, yo no voy a salir de mi casa o no voy a ir a ningún lado, ¿cómo lo diríamos? I am not going to go to visit my parents, for example. Or we can say, I am not going to go out tomorrow. I am not going to go out tomorrow. Mañana no voy a salir. We could say that. Como una negativa, ¿verdad? De que no voy a salir porque me voy a quedar en mi casa, lo que tú me dijiste. Very good. María Magdalena, what are you going to do this weekend, el fin de semana? I am going to the shopping. You're going to go shopping. Okay, I am going to do shopping. You're going to do shopping. Yeah, it's fine. Very good. Vas a hacer tus compras. Very good. Oscar Alexander, where are you going to go the next month? I'm going to go the next month to the Colombia. To Colombia. Very good. Rich guy. Tiene pista, niño. Ya vimos. ¿A quién hay que hablarle? Very good. And last one. Let me see. Miguel Antonio. Who is going to be your wife in 10 years? Sorry, Miss. ¿Me lo puede volver a repetir, please? Who is going to be your wife in 10 years? ¿Quién va a ser tu esposa en 10 años? Ay, no sé ni cómo responderlo, no sé. ¿Quién me puede responder a eso, chicos? ¿Esposa o esposo? ¿Quién me la dice? Ivania. Husband.
Husband, very good. My husband. Mi esposa. Husband, esposo. Ivania, dime, porque vi que me hiciste así. Answer the questions or... Whatever you want. If you can answer, it's fine. Who is going to be your husband in 10 years? Probably my husband. He is going to be my friend. Your boyfriend is your husband is going to be your friend. Va a ser un amigo tuyo con el que te vas a casar dentro de 10 años. Y si queremos decir que va a ser la misma esposa, podría ser I am going to. Sería. The same. Ajá, no. Ahorita te lo pongo. My husband in 10 years is going to be the same as now. My husband in 10 years is going to be the same as now. Mi esposo en 10 años va a ser el mismo que es ahora. O el mismo de ahorita. Voy a tener al mismo. Y si digo, espero mi esposa sea la misma. I hope, comma, my husband in 10 years, bla, 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 bla. I hope my husband in 10 years. Espero. For example, in my case, in 10 years, my husband is going to be Harry Styles. I'm pretty sure. Estoy 100% segura. Díganme que lo conocen, por favor, niños. Es que así de amargada me gusta. ¿Saben quién es Harry Styles? Si yo quiero decir, no sé, I am going to go. Ah, si quisiera decir que no sabes con quién te vas a casar, una negativa. Uh-huh. Very good. I don't know who is going to be my husband, en nuestro caso, ¿verdad, chicas? In 10 years. I don't know who is going to be my husband in 10 years. No sé quién va a ser mi esposo en 10 años. Yeah, thank you. You're welcome, María Mercedes. For example, in my case, I know that my husband in 10 years is not going to be Luis Miguel. Desafortunadamente, ya está muy mayor para mí. Desafortunadamente, ya está muy viejo. So it's going to be Harry Styles, okay? Chicos, ¿entendemos las preguntas de WH? Yeah. Yes. Clear? Pregunten, chicos. A Oscar no lo veo muy convencido. O sea, me está durmiendo. Yo como que me confundo un poco con donde se aplica o donde se usa el going to. ¿En qué parte de la oración? Ajá. O sea, ¿cuándo tengo que usarla? Es que yo había entendido que going to lo iba a usar cuando iba a salir, por ejemplo. Pero no así como ahorita que está hablando de quién va a ser mi esposo, pensé que ahí no se usaba. Entonces ahí es donde he tenido la confusión. Lo que pasa es que going to te sirve, si lo traducimos tal cual, te va a funcionar como voy a ir a algún lado, ¿verdad? Lo que tú me decís, porque lo estás pensando con el verbo go, que es el verbo ir. Pero going to en una oración compuesta, por decirlo así, te va a servir como un auxiliar, porque está acompañado de un verbo que demuestra una acción. Entonces, ¿a ti no te importa si me vas a decir, por ejemplo, no de ir a algún lado, sino de alguien que va a hacer algo o de que va a suceder algo? Porque going to no te está funcionando como el verbo ir a algún lugar en un futuro. En ese caso, o sea, mi problema es que estoy pensando, hablando en inglés y pensando en español. You don't have to. I know that it's kind of difficult, but you will learn how to not do it. For example, I am going to go. I am going to go. Ahí te estoy diciendo, yo voy a ir. La traducción literal sería, voy a, va a, va a pasar esto, voy a ir a este lado. Algo así, o esto va a suceder. Okay. Literalmente sería el va a. ¿Ok? Algo así. Entonces, al final, vos le agregas un verbo. Cuando le agregas un verbo, ahí pues... ya te hace todo y te va a hacer mucho más sentido. Por eso no importa, lo podemos hacer con todo. Si digo, I'm going to eat, yo voy a comer. Yes, I'm going to eat. Ah, pues ahora sí, thank you. Welcome, very good. Herbert, dime. Miss, una pregunta. ¿Al cuánto tiempo uno deja de hacer lo que la compañera dijo por ahí? It depends on you guys.
de pensar en inglés y querer hablar en español o de viceversa. The first thing, you don't have to translate anything. La primera cosa, no me vayan a traducir. O sea, no traduzcan literalmente. Es el mejor consejo que les puedo dar. En el momento en el que ustedes dejan de traducir, ahí se les va a quitar. Lo que les va a pasar, por lo que me imagino, es que ustedes van a ver temas gramaticales que no los van a poder traducir a español, porque literalmente no hay manera, porque no existe en nuestro tiempo en español. Entonces ahí, cuando ustedes se choquen con esos temas que no le van a hallar sentido en español y no los van a poder traducir porque no existen, ahí es que ustedes van a dejar de pensar. Es creo que la forma más realista en la que va a suceder. Yo les puedo decir ver videos, pero it's not going to happen most of the times. Dime. ¿Verdad que para allá, digo yo en mi mente, porque como le comenté, yo tengo un amigo que trabaja en call center y todo esto, pero él vende piezas. Él de repente está hablando español y de repente inglés y de repente inglés. Y yo le digo, ¿por qué haces eso? Se me viene la idea, se me viene la mente rápido hacer así y yo lo siento normal, pero yo le digo que él vive en dos mundos. Porque es the famous Spanglish, guys. Ustedes de hecho tienen que aspirar a eso, a caer mal por el Spanglish, de verdad, se lo juro. Yo a veces estoy en la universidad, yo les conté ayer que llevaba idiomas, entonces yo todo mi día es casi que en inglés. Y a veces yo salgo de clase con mis compañeros y yo sigo hablando en inglés, mi chip está en inglés. Y ellos son como, no, bicha, ya salimos de clase, relax. And I'm like, no, I mean, I'm still speaking it. Because your voice and everything, you think about here in English, not in Spanish. So cuando les toca un tema gramatical que no me van a poder pasar al español, ahí se me van a trabar y ahí van a salir para quitar, se lo juro. ¿Ok? Bien, chicos. Ya no me va a quedar tiempo para hacer la práctica con ustedes, desafortunadamente, pero sí quería cubrirle los temas, ¿ok? Quiero saber si tienen dudas de los temas que vimos. Por favor, niños, necesito que ahorita me digan si tienen dudas. No, very good. No, yo creo, tal vez no en dudas, sino que en comentarios. Uh-huh. Entonces, en going to, tendría que ser going to eat, going to walk, going to sing, going to work. No necesariamente tiene que ser una acción de movimiento. Exacto. You got 10, literally. Tienes 10 ya automáticamente. Puede ser con cualquier verbo, porque going to solo es un auxiliar. No lo piensen como un verbo. Y ahí le va a ir súper bien para ver. ¿Sabe qué es lo que a mí me da pena? Como a veces mezclar el español y el inglés. Porque con las personas que lo he mezclado, que ya saben ellos, se quedan, ¿qué? ¿Qué dijiste? O sea, como que a veces no lo pronuncia bien uno y entonces ya no, como que lo opacan, como que son egoístas estas personas que ya platican el inglés, ¿verdad? En lugar de decir ya, no es así, es por lo menos yo el here y el there lo confundo en el pronunciamiento. Por eso de que no hallaba si decir here o there, dear. Yeah, most there, of the ¿verdad? Times happens, guys, but don't worry about it. It's fine, you know. A veces pasa que la gente no le gusta ayudar, pero ni modo. Bien, chicos, eso es lo que vimos hoy. Se los voy a poner. Ya pueden ver mi pantalla, la plataforma. ¿Yes? Okay. Yeah. This is what we saw today. Hoy vimos punto 1.6. Les enseñé también el vocabulario. Ya vimos las WH questions. Esta es la tarea que me tienen que hacer, que es lo de la plataforma. Esto ya lo vimos. Estas special occasions son lo que estuvimos viendo. Cuando estuvimos hablando del vocabulario que estuvimos escribiendo, son este tipo de ocasiones especiales, ya lo vimos. Y acá hay un reading time, que eso ustedes lo hacen, ustedes, ¿verdad? Que es un reading normal. Y con eso ustedes terminan la primera sección. Y ya terminamos para hoy la primera sección. ¿Tenemos dudas, chicos? No. ¿La tarea? No. No, sure. No. Ok, chicos, ¿cómo sintieron la clase? Cuéntenme, porque yo sé que hoy sí les tiré bastante contenido. Yo sé que todo, sí lo todo claro en inglés, ¿cómo se dice? Todo claro. Everything clear. Perdón, everything clear. Chicos, preguntas, cuéntenme cómo sintieron la clase hoy. Que hoy sí, yo sé que fue pesadita. Muy corta. La verdad es que como es bastante interactiva, se siente corta. Realmente se siente corta. Les quiero preguntar, ¿se me duermen en clase? ¿Sienten que se me están durmiendo?
¿O si no. creen que no se me van a dormir en clase? No. Hasta el momento no. La única pena que tengo ahorita es que como si me siento bien enfermo, siento que tengo una cara de... Ay, no, niños, miren, ya me van a ir conociendo, pero me quedo, estoy en la cama porque aquí trabajo, porque soy toda enferma también. Miren, ustedes ya me van a conocer a mí, ya, y si no, busquen mis clases con mis otros grupos. Les va a dar risa, yo en todas las clases salgo, niños, estoy enferma, me ando muriendo. En todas las clases del mes pasado, se lo juro que todo el mes anduve enferma. Así que don't worry, andaba cara de mate. Por eso ahora le dije como, niña, discúlpeme que no me vine arreglada, pero no que me muero de la boca. Well, guys, questions or something, or we are good? Are we good? Good, perfect. Remember to work on the platform. Ya pueden terminar la sección 1, porque ya vimos todo. Lo que van a ver ahí solo es un reading, que es lo que no hicimos, y el knowledge check. Pero ahí ustedes ya lo pueden hacer. Mañana comenzamos la sección 2. Hoy les voy a mandar ejercicios en la noche. Hoy me comunico con la otra conversación. Si se van a unir al grupo, únanse ahora porque hoy voy a cerrar la inscripción, ¿ok? Hoy únanse al link. And if you need anything, send me a message. I'm here for you guys. María Mercedes, dime. ¿Dónde está el link, Miss? Yo me perdí hoy en la clase. Ya te lo voy a dar reply en el grupo. Okay. Perfect. Dice, well, guys, dice. Dime. ¿Y si no puedo asistir un día? Por ejemplo, el día de mañana no voy a poder asistir. ¿A la clase? Uh-huh. Tienen que reportarle a la... O sea, me reportan a mí, lógicamente, pero de preferencia reporten en el grupo. Ok. Y reporten a la persona. Ustedes tienen una persona que habla con ustedes, ¿verdad? Que es la persona que les dio los accesos, sí. Y todo. A esa persona hay que reportarle, porque okay. Hay que hacerte la asistencia. Ok, gracias. Perfect. ¿Preguntas, chicos, o algo más? Good. Perfect. So guys, it has been a pleasure to be here with you. Mañana se preparan porque mañana los pongo a jugar. Mañana los pongo a jugar porque mañana no tengo mucho contenido. So mañana vienen chispas, ¿ok? Para ponerme la cámara y levantarse. It has been a pleasure, guys. Kisses and hugs for everyone. Have a very nice evening and see you tomorrow. Take care, guys. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Excellent.